redes peligrosas de energía justo en el microcentro de la ciudad. Los comerciantes señalan esta dificultad y el cambio de transformador. ¿Su nombre, por favor? John Jairo Nieto. John Jairo, ¿qué está pasando con este transformador ubicado aquí en el microcentro sobre la calle Octava con Carrera Quinta? Eso es un transformador que tiene mucha descarga y verdaderamente genera mucho peligro acá para transeúntes como para nosotros los vendedores informales acá, porque de verdad corremos peligro, porque es que es un transformador que bota mucha chispa y se prende el cablado y eso bota mucha candela y de todo. Entonces, pero la verdad es, para nosotros nos presenta mucho peligro, y la electrificadora, ellos ya son sabedores de que ese transformador viene cometiendo muchas fallas por lo que tiene mucha descarga, pero pues ellos se han hecho de los oídos sordos, de las vistas ciegas, y pues no sé, hasta que pase alguna tragedia de pronto van a empezar a, o les van a dar por cambiar el transformador. ¿Conocen los ingenieros qué se ha hecho para hacer el cambio de ese transformador? No, la verdad no conozco a los ingenieros, pero sé que he hablado mucho con el personal que viene a cambiar eso, y ellos son sabedores de que ellos han pasado ese informe y pues que no han tomado todavía ningún asunto, porque yo hablo con ellos y ellos dicen que pasen el informe, que mire que se transformará, hay que cambiarlo porque tiene mucha descarga, pero pues no han tomado ningún asunto sobre ese peligro que presenta ese transformador. Recordemos que usted prácticamente está debajo de ese transformador. ¿Cómo se presenta la situación cuando se enciende este transformador y la súplica que se está haciendo cambiar el transformador? Pues la verdad, eso es mucho susto, porque cuando se empieza a botar chispas, eso empieza a botar chispas para todos lados, y el cable pues se prende y pues la gente empieza a asustarse, uno tiene que coger y empezar a correr también, bajar la sombrilla y todo, porque pues eso, han tocado llamar hasta los bomberos, echarle extintor a eso y de todo, pero pues no sé qué pasará con la electrificadora, hasta cuándo irá a tomar asuntos sobre eso, cuando de pronto haya una tragedia, se prendan los locales, porque la verdad que hay unos locales como la Feria del Brasil, que eso es un local que lleva décadas, la madera es muy vieja, y eso el día que se quiera prender, eso cada vez cuando hay una descarga muy potente, no sé, bota corriente, en estos momentos pues no ha dejado botar, pero eso es muy frecuente, muy seguido. ¿Usted recuerda comerciantes que han afectado sus utensilios, sus herramientas de trabajo también? Sí, claro, pues la mayoría de los almacenes, porque eso tiene una descarga, un apagón, y pues la mayoría de los se apagan y tienen equipos delicados, computadores y todo, y pues la verdad necesitamos que la electrificadora, por favor, nos pueda colaborar muy pronto con el cambio de transformador. ¿Usted está ubicado aquí como vendedor ambulante, usted vende? Yo vendo frutas importadas y de todo, acá vendo de todo un poquito, entonces pues la verdad pues eso lo afecta a uno, porque pues al prenderse eso y de todo, pues y yo como pues vendedor informal pues de eso vivo y todo, entonces me gustaría que la electrificadora colaborara con ese peligro que representa ese transformador. Usted tiene el conocimiento, ¿cuál es su mensaje final dirigido a los operarios y funcionarios de la electrificadora del Huila? Pues que verdaderamente se pongan la mano en el corazón y que pues que no nos perjudiquen más, tanto como uno como vendedor informal a los almacenes, también que los colaboren, porque también los perjudican a ellos, y que pues que sea pronto el cambio de ese transformador, de tanto ese cablado también, de ponerle mucho orden, mucho cable, porque la verdad que es que el transformador también está recostado de mucho cable, de las telefónicas, de Movistar, de Claro, de todas las redes, y la verdad pues eso es lo que más representa peligro cuando el transformador empieza a botar chispas de candela. Muy amable por ese diálogo con Lucho Noticias. Ah, mucho gusto. Gracias. Bien, muy, muy amable, muchas gracias. Vamos a ir con otras personas, otros establecimientos que se afectan sin duda con este tema del transformador. Vamos a ir a hablar entonces con el propietario aquí del almacén Fotodeportes, otra de las personas que se afecta con esta situación aquí ubicados. Ustedes pueden observar justo el pasaje de la Quinta aquí, sí señores, pasaje de la Quinta, observan ustedes la movilidad cuando se enciende este transformador y lo que implica sobre todo para la seguridad de las personas quienes de una manera u otra están pasando, haciendo movilidad por este tráfico, por ese sector. Y sin duda hay una afectación sobre todo a las herramientas, a los equipos con los cuales trabajan la mayor parte alrededor de este transformador. Hablamos de Calzada Moda, de Fotodeportes, los establecimientos comerciales que han llamado a Lucho Noticias, que han requerido, y vamos a ir a hablar entonces en segundos con el señor Román Vargas, también afectado con esta situación del cambio que se está solicitando, el cambio de transformador, porque al parecer ya cumplió su vida útil o tiene demasiados equipos o demasiadas redes instaladas allí, y entonces hace que entonces el transformador
origine esta combustión, se encienda. Este es el sector, digamos, de la quinta, repetimos, carrera quinta con calle novena exactamente, tal como usted lo señala, Lucho. Y entonces se presenta esta dificultad, repetimos, para los transformadores. Román, bienvenido a Lucho Noticias. ¿Cuál es la situación de ustedes como comerciantes? ¿Cómo se afectan? Gracias, Lucho Noticias, doctor Carlos. Bueno, efectivamente, el transformador ubicado en la calle novena con carrera quinta esquina del Sprint, pues ha tenido varias fallas de orden técnico. Una de esas obedeció hace alrededor de... Y en las jornadas, en horas pico, tiene sobrecarga de energía y se prende, se incendia. Entonces, los comerciantes de aquí del sector, pues nos hemos visto afectados, todos aquellos que tenemos maquinarias y equipos que obviamente trabajan con energía eléctrica, pues sufren esos bajones de energía y efectivamente se dañan los fusibles, la maquinaria. En efecto, a mí me ha tocado cambiar varias luces debido a los bajones que presentan la energía aquí en el sector, que es irregular. Esto también obedece a que la demanda de energía pues ha sido mayor. El comercio en Neiva pues ha crecido un poco y esas exigencias pues son necesarias, las requiere. Entonces sí sería un llamado a la electrificadora para que nos atienda. Si es necesario hacer un cambio de ese transformador, pues hacerlo. Sé que muchos de nuestros vecinos han sufrido de esa misma situación y pues sería bueno también que nos atendieran en este llamado por parte de la electrificadora del Huila. Hay un llamado a los comerciantes también en solidaridad frente a ese pedido que usted está haciendo y el daño que implica en cualquier momento se vuelva a incendiar este transformador. Sí, efectivamente, mira, tú lo puedes ver, es una vía sumamente transitada, es una vía que constantemente hay personas de a pie caminando que pasan allí por debajo de ese contador. Y pues corre en riesgo la vida de las personas también. No solamente es el llamado a la atención de lo irregular de los equipos en la energía eléctrica y su suministro, sino también el peligro que puede ocasionar a los transeúntes y gente de Neiva que transita diariamente por acá por el sector. Entonces sí sería importante ese llamado de atención a la autoridad y a la electrificadora del Huila nos atienda comedidamente ese llamado. Abogado Román Vargas, muy amable con Lucho Noticias. Doctor Carlos Héctor y señor Lucho, muchas gracias por atender este llamado de los comerciantes del sector de la ciudad de Neiva, no solamente por el comercio, sino también por la ciudadanía que puede verse afectada al pasar por ese contador y por ese transformador de energía. Muchas gracias. Esta es la información que se origina aquí en el microcentro de la ciudad en una mañana bastante fresca en la capital del Huila. Y el tema del transformador que afecta a los comerciantes justo en esta zona de la calle novena con carrera quinta de la ciudad de Neiva. Información de última hora con Carlos Héctor Gómez para Lucho Noticias.